es el primer maratón que se corre en el Estado de México. Nunca en la historia se había corrido un maratón formal en el Estado de México. El primer Gran Maratón Metepec 2014 es una iniciativa que reúne la participación del gobierno estatal y la coordinación de empresas privadas para fortalecer el deporte. Es el de mayor altura que se hace en suelo nacional, con 2.600 metros sobre el nivel del mar, razón por la que los organizadores han tomado las debidas adecuaciones técnicas. Este recorrido y esta ruta que igualmente sale y llega al Parque Bicentenario, pero de ahí transita por lo que son las principales calles del municipio de Metepec, incluso pasa a un costado del Palacio Municipal, tomamos parte de la avenida Benito Juárez, tomamos parte de Leona Vicario, y desde luego tomamos una gran parte del recorrido sobre la avenida de las Torres. En conferencia de prensa, Ernesto Monroy, subsecretario de Fomento Industrial, el director del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, Fernando Platas, el director de Meta Sport Marketing, Enrique Aquino, y Víctor Romero Salgado, secretario del Ayuntamiento de Metepec, en representación de la alcaldesa Carolina Monroy del Mazo, dieron a conocer los pormenores. La justa se efectuará el domingo 16 de febrero. Cuenta con 4 modalidades: maratón, medio maratón, carrera de 10 kilómetros y trote y caminata de 5 kilómetros. Tenemos una bolsa de más de 200 mil pesos en premios. En primer lugar se lleva 42 mil 195 pesos, el segundo lugar 21 mil 100 y el tercer lugar 10 mil pesos. La convocatoria para esta gran fiesta en el municipio de Metepec está abierta para 2.000 participantes. Hasta ahora se ha cubierto en un 75%. Entre los competidores destacan 365 maratonistas nacionales y extranjeros. Vamos a correr un maratón con atletas olímpicos. Este es un dato fundamental. Que corra con nosotros Teodoro Vega, Fernando Platas, Arturo Malaquías, Carlos Mercenario, Belén Guerrero, Juan Luis Barrio, Fidel Negrete, y que también corra Ivette La Roca Zamora, quien es campeona mundial, nos confirmaba hace un momento Fernando Platas, es un aliciente importante. El evento contará con la participación de seguridad pública con el despliegue de 400 elementos de los 3 órdenes de gobierno. Resguardando la salud de los corredores, tendrán la asistencia de 50 médicos, paramédicos y enfermeras. Fomentando la actividad alfarera y como signo de identidad metepequense, todos los participantes serán acreedores a una medalla de barro. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.